Muy buenas tardes con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Soy agrónomo de profesión y hoy vamos a hablar sobre lo que es la supervisión de lo que es, ¿no? Supervisión de calidad en proceso industrial de arándanos frescos. Para lo cual, antes de iniciar, por favor, me confirman si logran visualizar la presentación y de la misma manera si logran escucharme el audio. Por favor, me confirman al chat o por micrófono, activando su micrófono, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, sí se logra visualizar, igualmente pienso que sí me escuchan. Entonces, de esta manera vamos a iniciar con el curso, ¿no? Para lo cual les sugiero mantener su micrófono apagado, ¿no? Para no tener interferencias. De la misma manera, también si habría dudas, preguntas, en el transcurso de la clase pueden levantar la mano y hacer su consulta respectiva. O bien pueden dejar al chat. En todo caso, también vamos a tener un espacio de unos minutos al finalizar el curso en donde pueden igualmente hacer sus comentarios. Bien, entonces con esta breve recomendación vamos a iniciar con el curso. Bien, y como siempre, cuando hablamos de supervisión, de lo que es supervisión de calidad en lo que es arándanos frescos, mayormente para exportación, tenemos que cumplir con requisitos, ¿no? Y eso es lo que vamos a supervisar. Eso es lo que vamos a supervisar, ¿no? Lo que tiene que cumplir con los requisitos de calidad, ¿no? Para lo cual vamos a tener, ¿no? Ciertos requisitos de calidad que tenemos que cumplir, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pide, ¿no? Para la exportación. Y vamos a tener entidades que van a, ¿no? Que nos va a dar cierto, ¿no? Una lista de requisitos y como nosotros que vamos a estar a cargo de lo que es la supervisión de calidad, tenemos que cumplir con ese requisito, ¿no es cierto? No que sea de buena calidad y ciertos requisitos que nos pide. Entonces, ¿no? Esto es la breve introducción con la foto y lo que deberíamos de tener, ¿no? La idea, por decir, si nos fijamos en la fotografía, aquí está la cosecha, ¿no? Tenemos la cosecha, pero si nos fijamos bien en la fotografía, tenemos defectos, o sea, toda la fruta no está, digamos, de buena calidad, ¿no? Vemos, flores, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Flores secas, también daño, ¿no es cierto? Rajadura. También falta de, ¿no? Falta de madurez, que no está en su estado de madurez para allá, para la cosecha, ¿no? Entre otras. Entonces, y incluso lo que es el tamaño, ¿no? Que no es, que toda la fruta no está
uniforme, no está calibre. Entonces, todo eso es lo que, ¿no? Lo que tenemos que supervisar como calidad, ¿no? Entonces, vamos a tener requisitos que va a cumplir, ¿no? Lo que es el arándano fresco para que pueda ser exportado. Muy bien, y aquí vamos a ver el tema, lo que es la calibración, ¿no? Y para la calibración vamos a clasificarlo, ¿no es cierto? Tenemos que clasificar en dónde la clasificación, ¿no? Va a ser en relación al calibre del fruto, ¿no es cierto? ¿No? Y comúnmente vamos a tener el más pequeño, que ya está madurado, vamos a tener comúnmente, ¿no? Sí, podemos tener menores como también mayores a este parámetro, pero es lo más común que podemos encontrar el tamaño, el calibre de frutas en campo, ¿no? Que va a ser de 14 milímetros a 18 milímetros. Eso sería algunos parámetros que vamos a mantener en diferentes variedades. Para lo cual vamos a tener una clasificación, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y ahí vamos, tenemos la clasificación, el diámetro por milímetros. ¿No es cierto? Vayamos entonces por jumbo, ¿no? Por ejemplo, anteriormente teníamos ¿no? ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque solamente trabajábamos con lo que es arándanos, ¿no? Especies que son nativas, ¿no? Nativos cuando empezó, ¿no? el cultivo de arándano, pero hoy en día vamos allá a tener, ¿no? variedades mejoradas genéticamente, ¿no? Por ejemplo, lo que es la Eureka, lo que es el Sunset, entre otras. ¿No? Anteriormente solamente se trabajaba pues con lo que es Misty, ¿no? entre otras. Pero ahorita ya estamos trabajando. Disculpen. Como les decía, ya estamos trabajando con nuevas variedades. En donde, por clasificación, vamos a tener lo que es jumbo, ¿no es cierto? Que va a ser de diámetro de 21 milímetros a más, ¿no? Que son grandes, ¿no? Eso va a ser clasificado como jumbo. Después vamos a tener como es grande, o ahí vamos a decirlo, por ejemplo, jumbo va a estar abreviado con J, lo que es grande GMP. Entonces son prácticamente la clasificación, ¿no? Que normalmente en la etiqueta va a ir por, ¿no? abreviado, los iniciales de la clasificación. ¿No es cierto? ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos, ¿no? Jumbo, ¿no? 21 milímetros a más, grande, de 17 a 21 milímetros. ¿No es cierto? ¿Ya? Y lo que es el pequeño, o mejor dicho, después de grande vendría lo que es mediano, que va a ser de 12 a 17 milímetros. ¿Ya? Mediano. El pequeño viene a, o tiene el diámetro de 10 a 12 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no? Para poder ya, ¿no es cierto? Para poder comercializar, para que pueda salir de exportación. ¿No? Entonces, ahí tenemos frutos fuera del calibre que va a ser menor a 10, ¿no? Menor a 10 milímetros de diámetro. Eso va a ser entonces. Y mayormente para la exportación, ¿no es cierto? Vamos a tener, ¿no? Según la demanda, lo que mayormente vamos a tener es jumbo, grande, mediano, ¿no es cierto? Y en algunos casos pequeño, ¿no? Pero menor a este, lo que es 10 milímetros, ya no. Tampoco demasiado grandes, que es mayor a 21 milímetros, también va a ser un, digamos, en raras veces, ¿no? O sea, no todos los mercados o todos los consumidores requieren de este tamaño, de este calibre. ¿Ya? Entonces ahí tenemos mayormente, ¿no? Lo que es grande, mediano. Bueno, eso según el mercado se va a ir, ¿no? clasificando, ¿no es cierto? Si requieren tanto, entonces ahí va saliendo, ¿no? Ahora, pero ¿qué hacemos con, ¿no? con frutas de fuera del calibre, ¿no? demasiado grandes o demasiado pequeños, mayormente salen para mercado nacional. Entonces, esto es el calibre que tenemos que controlar como supervisor
¿no es cierto?, en la planta de procesamiento que cumpla, ¿no? El mercado me dice, quiero calibre fruta de calibre mediano. Muy bien, entonces yo me guío con esto, ¿no? Que tiene que ser de 12 a 17 milímetros de calibre, ¿no? Eso tiene que ser ese diámetro, ¿ya? Entonces voy controlando para empezar, ¿no es cierto? Calibre. Momento ahí lo. A ver, Luzmila, un favor, está de anfitrión, ¿me podría permitir para compartir mi pantalla? Se ha perdido el señal porque tuve una entrada, una llamada que me entró, entonces prácticamente se salió de la sala, pues, ¿no? Un favor, Luzmila, ¿me permite, por favor, está de anfitrión? Sí, ya les compartí. Sí, muchas gracias, Luzmila. Vamos a continuar entonces. A ver, me confirman por favor si logran visualizar de vuelta la presentación, por favor, en donde que nos hemos quedado. Hola, ¿me logran escuchar? ¿Me logran visualizar mi pantalla? ¿Me confirman? Bien, muchas gracias, Jorge. Ya, y mi presentación también seguramente, ¿verdad? Abimael, Andrea, Jorge, Luzmila, ¿me confirman, por favor? ¿Logran ver mi presentación? Sí, ya. Muchas gracias, Jorge. Ya vamos a continuar. Bien, estábamos en lo que son los requisitos, ¿no? Requisitos mínimos que tenemos que tener.
¿no? Para tener o para salir de exportación, ¿ya? ¿No? Para poder, ¿no es cierto? Para poder exportar, en otras palabras. Entonces ahí tenemos las condiciones mínimas, ¿no es cierto? Las condiciones mínimas que deben reunir los frutos, ¿no? Para su exportación, que son los siguientes. Por ejemplo, tenemos el primer requisito, frutos bien desarrollados, ¿no? Que estén, que hayan cumplido, ¿no? Con la maduración necesaria, con BRICS necesaria, ¿no es cierto? Que también vamos a hablar justamente de BRICS, ¿ya? Frutos bien desarrollados, con un buen calibre, con un buen color, ¿no es cierto? Con la corona libre de flor seca, ¿ya? Y frutos sanos, obviamente frutos sanos y de consistencia firme. ¿Qué más? ¿No? Exento de olores o sabores extraños. También. Y esto mayormente, pues, ya cuando estamos, ¿no? En la etapa de cosecha, ya tenemos que evitar lo que son las aplicaciones, lo cual no puede generar ciertos olores que, ¿no? Que prácticamente nos va a variar la calidad de nuestra fruta. Ya, entonces, justamente por eso tenemos que, ¿no? Tenemos que tener bastante, ¿no? Bastante cuidado ahí en controlar, ¿no? En supervisar. ¿Qué más? A ver, otro de los requisitos que tenemos es el nivel de madurez apropiado de acuerdo al color del fruto y con contenido de azúcares adecuado. Y de ahí hablamos de lo que es el BRICS, ¿ya? Frutos sin manchas, lesiones o heridas. Y a veces en la cosecha, ¿no? El personal, ya que mayormente ahora en cosecha de arándanos es por destajo, ¿no? Por kilo que se le paga al personal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ya agarrar, ¿no? Varias frutas en donde que causan incluso daño físico, ¿no? Daño físico, desgarro, entre otras. Entonces, eso tampoco no va a ser aceptado, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué más? Otro de los requisitos que debe cumplir es frutos sin, ¿no? Podredumbre y exceso de patógenos ¿no? Que origen prácticamente que el producto no sea apto para el consumo humano. En patógenos, bueno, en arándano, mayormente en la fruta mismo, podemos tener lo que es mosca de la fruta y lo que son los ácaros y los trips, que mayormente van a estar libres si lo controlamos, si trabajamos muy bien en lo que es el MIP, manejo integrado de plagas, no vamos a tener problemas ahí. ¿Ya? Entonces, también otro punto importantísimo. ¿Ya? Y bueno, otro sería frutos libres de cualquier material extraño, ¿no? Frutos libres como podemos tener en el fruto algún, ¿no? Pintura, ¿no? Maquillajes que a veces el personal utiliza y va a la cosecha al campo con maquillajes, ¿no? Con pintaúñas, entre otras. Imagínense nada más que ha caído ahí, ¿no? Alguna pintura. O incluso lo que es el cabello, ¿no? Cabello, prácticamente hay que utilizar también gorras, ¿no? Entonces un pelo puede caer, ¿no? A la fruta, a la cosecha ahí, entonces también no tiene que haber ni pajillas, ni flores, nada. Entonces no tiene que haber, ¿no? Lo que es el material extraño, ¿no es cierto? Y exentos de plagas o daños provocados por insectos, tampoco, ¿no? No puede estar, ¿no? Con raset, que mayormente produce, pues, lo que es el trips, ¿no? Lo pica, entonces ahí vamos a tener esto, tampoco, no es un daño que ha provocado el insecto y se ha cicatrizado. En muchos casos, también lo que son los, ¿no? Lo que son plagas degolladores que también se alimentan del fruto. Entonces, todo eso tiene que estar, ¿no? Controlado, tiene que estar libre, no tiene que estar sano la fruta para, ¿no? Para que sea clasificado para su exportación.
Ya entonces vayamos por requisito físico organolépticos. ¿Ya? Entonces, en lo que son los aspectos organolépticos que debe cumplir el arándano fresco como producto terminado son lo que es el color. ¿Ya? Lo que es el color que tiene que ser uniforme, como podemos ver en la foto, así bonito, ¿no? De color azul oscuro, ¿cierto? Color azulado o azul marino, la fruta, como podemos visualizar en la foto. Entonces, ahí tenemos, ¿no? El arándano que debería de tener Ahora, esa si se dan cuenta, más, dentro de ¿no? esta También pestaña tiene que ser diseño hay una característico a opción la que está variedad. Y a seleccionada. cada variedad tiene Un su, color prácticamente, flojito. tiene sus características, ¿no? Un color que siempre no es tan, digamos, notorio, pero sí va a haber diferencia de colores en ciertas variedades, no en todas, ¿no? Incluso de tamaño, entre otras. Entonces, que tiene que ser característico a la variedad, ¿no es cierto? Si yo trabajo con, no sé, lo que es Sunray, ok, buenísimo, y tiene sus propias características esa variedad, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ser el color uniforme característico a la variedad. ¿Qué más? En cuanto a lo que es el olor, ¿no? Olor característico al fruto, e incluso a la variedad, que también va a variar el olor, ¿ya? Exento de olores extraños, obviamente. El sabor característico al fruto y a la variedad también. Y apariencia física, ¿no? Que debe presentar textura compacta, limpia y fresca. Ya, eso sería entonces los requisitos físicos organolépticos en arándano fresco. Y es justamente lo que tenemos que supervisar en cuanto a su calidad. Bien, ahora veamos requisitos microbiológicos. Ya, ahí tenemos entonces los requisitos microbiológicos. Bueno, los parámetros que establecen los criterios microbiológicos de calidad sanitaria y, ¿no? y lo que es la inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano, pues se muestran a continuación. Aquí tenemos entonces la tabla, los parámetros, ¿no? Microbiológicos para frutas e incluso para hortalizas frescas, ¿no es cierto? Que son semiprocesadas, refrescadas o congeladas. Ya entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Lo que son los requisitos microbiológicos. Bien, tenemos límite por gramos, ¿no? Límite por gramos, agente microbiano, ¿no? Por ejemplo, agente microbiano, que va a ser prácticamente, ¿no? M, que tiene, o sea, no tenemos que tener agente microbiano, tiene que estar libre. Ya tiene que estar libre de agentes microbianos en lo que es aerobios, lo que son mesófilos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Por ejemplo, por gramos, ¿no? 10 elevado a la cuarta, 10 a la sexta, que podemos considerarlo por prácticamente por gramos. Ya, y también tenemos lo que es el uno de los, ¿no? Agentes microbiológicos, lo que es el Escherichia coli, ¿no es cierto? Que mayormente podemos tener eso cuando tenemos las manos sucias, cuando no nos lavamos, por eso se tiene que cumplir con lo que es el BPA, ¿no? Buenas prácticas agrícolas para prevenir la presencia de este agente, ¿no? ¿No? Lo que es el Escherichia coli, ¿no? Mayormente es pues que se encuentra en heces, ¿no? Cuando vamos al baño, hay que limpiarse, ¿no es cierto? Entonces ahí el personal de repente, después, cuando va al baño y regresa al campo, no se lavó la mano. Entonces ahí podemos contaminar. Entonces el personal no tiene que lavarse. ¿Quién lo controla? Obviamente supervisores de campo, ¿cierto? Para que trabajen limpios. Y ya, salmonela también. ¿Cierto? Ahí tenemos los parámetros que 10 gramos, ¿no? Como máximo. Y lo que es la salmonela,
¿no? Que debe tener ausencia de 25 gramos. Y tenemos también lo que es el Listeria monocytogenes, ¿no? Que debe tener ausencia de 25 gramos. Ya, o sea, máximo que podemos permitir. Ya entonces serían los requisitos microbiológicos en cuanto a lo que es su control de calidad para la exportación. Muy bien. Y también tenemos lo que son los requisitos diferenciados, ¿no? En lo cual vamos a hablar de lo que es la madurez, ¿no? Madurez de la fruta que está determinada por los siguientes aspectos. ¿Ya? Por ejemplo, color exterior del fruto, ¿no? En donde que el color debe de ser el característico del fruto en un porcentaje del 90 al, ¿no? Al 100%. O sea, por decir, siempre hay unas partecitas que falta formar el color, ¿cierto? Muchas veces vamos a encontrar con esta fruta, lo cual, ¿no? Puede ser un puntito como un, digamos, un diámetro de, ¿no es cierto?, de 1 a 2, ¿no? Centímetros de diámetro, 1 a 1.5, o sea, ni siquiera una nada, ¿no? Un 90%, un 10% nada más puede estar una manchita y una pequeña que tal vez no está uniforme, o sea, no es el color adecuado del fruto. Eso es aceptable, pero menor a ese tamaño, ¿no? Al 10% no va a ser aceptable, ¿no? Prácticamente va a entrar a descartes, ¿no? No, prácticamente que no ha madurado. ¿No es cierto? Así es. Entonces, no se van a admitir, ¿no? No se admiten colores verdosos. Haciéndose, ¿no? Prácticamente no se va a admitir, ¿no? Esos verdosos que falta madurar prácticamente. O también estas cosas, o vamos, podemos tener colores verdosos o maduración desuniforme por falta de ciertos micronutrientes que prácticamente no ayuda pues en la maduración uniforme. Bueno, pero ese ya es un tema de fertilización, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando, ¿no?, de los requisitos en cuanto a lo que es la supervisión de calidad. Bien, ¿qué más? También hablemos de lo que es el contenido de azúcares. Entonces, el contenido de azúcares debe ser mínimo de 10 grados de Brix. ¿Ya? Eso mínimo. Máximo, bueno, podemos tener hasta un cierto punto en lo que es el arándano, pues no vamos a pasar lo que es 20 grados Brix. O sea, no es tan, digamos, azúcar que forma en mayoría de las variedades. No agarra, o sea, no hay mucho, no agarra mucho Brix, a diferencia de lo que es en uva. En uva sí vamos a tener pues hasta 25 incluso, ¿no? Y por eso, ¿no? Para procesar pisco buenísimo, con un buen Brix, ¿no? 20, 19, buenísimo. Cierto, pero en este caso, en lo que es el arándano, vamos a trabajar siempre con el mínimo, ya con el mínimo que va a ser de 10 grados Brix, mínimo. Y determina, ¿no? Va a determinar empleando lo que es el equipito, un equipo vamos a tener ahí, vamos a llamarlo refractómetro, ¿no? Este equipo refractómetro es lo que nos va a medir el Brix, ¿no? Que tiene que ser mínimo 10 grados Brix. ¿Ya? ¿Qué más? Eso sería en cuanto a lo que es el contenido de azúcares. Y ahora veamos lo que es la consistencia. En consistencia, ¿no? Esta característica pues se mide a través de la firmeza, ¿ya? La cual se determina mediante el tacto a la fruta, ¿no? Que está relacionada con el ablandamiento del producto. La consistencia mayormente pues puede estar ablandado por algún efecto de plaga, enfermedad. O en todo caso, cuando ya la fruta ya pasó, ¿no es cierto? Ya pasó la fecha de cosecha. Ya está sobremadurado. Ahí puede tener, ¿no?, esta consistencia blanda que ya no está apto para la exportación. Entonces, ahí, ¿no? ¿Y cómo podemos medir? Obviamente a través de la firmeza, ¿no? Y para lo cual tenemos que utilizar el tacto mismo, la mano, ¿no?, de la fruta.
Entonces ahí ya podemos descartarlo si ya está blanda, ¿no? Si está blanda es, como les digo, pues es por el tema de que ha sido afectado por alguna enfermedad, por alguna plaga, o bien, ¿no? Ya pasó, ¿no? La cosecha, ¿no? Ya está sobremadurado, ¿cierto? Entonces, eso sería otro de los puntos en cuanto a lo que es la consistencia. Y seguimos, ¿no? Con requisitos diferenciados. Que también hablemos de lo que es la cera natural, ¿ya? Entonces tenemos cera natural. En donde la cera natural, ¿no? Conocida también como bruina o bloom, y mayormente en el campo vamos a llamarlo por bloom, ¿no es cierto? En uva se conoce por, ¿no? Por bruina, pero en arándanos mayormente por bloom, que es la capa, ¿no? La capita que va a formar, ¿no? Nada como un color blanquito, como un talquito ahí, que es la capa de cera, ¿no? Que rodea el arándano. Que no se, ¿no? Que no se debe deteriorar al manipular el fruto. A veces pues, el personal con mano mojo, sudando, está cosechando. Entonces, eso no está permitido. Entonces, ese bloom no se tiene que limpiar, ¿no? Esa capita, ¿no? Que le rodea el arándano y que no se debe deteriorar al manipular el fruto, ya que presenta, ¿no? Propiedades para su conservación de la fruta. Y la fruta debe de tener el 90% de bloom, ¿no? De su cera natural como mínimo. Ya 90% de bloom. Ya, entonces solamente el 10% por ahí, ¿no? Por el defecto de la cosecha que hay que agarrar. Entonces ahí podemos, ¿no? Limpiar el 10% de bloom, pero inferior a 90% no va a ser aceptado, ¿no es cierto? Y ahí tenemos las características de calidad del arándano fresco, ¿cierto? Entonces tenemos las características y valores, ¿no es cierto? Ya, entonces pH, por ejemplo, valores con, ¿no? Bueno, eso es el 0.01, son los de la conductividad eléctrica, mayormente, lo que sí nos importa y lo que es el, ¿no? El nivel. pH, por ejemplo, 3.25, lo que es el grado Brix, 12.6, por ejemplo, que sería característico. Índice de madurez, 15.75. En cuanto a lo que es el color, vamos a decirlo por L, A o B, que son, ¿no? De valores de 27.008, que es el A, ¿no? 2.203, en lo que es el B, 0.40, ¿no? 43.2, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero qué representa el L? O sea, obviamente aquí en cuanto a lo que es el color, va a ser lo que es la luminosidad, ¿ya? En lo que es el A, que vamos a decirlo, lo que es color rojo-verde, ¿ya? Y en lo que es el B, amarillo-azul. Entonces son del color que vamos a dar sus valores y con esto se tiene que trabajar, ¿no es cierto?, para tener el porcentaje incluso. Muy bien, aquí tenemos la tolerancia por defectos. La tolerancia por defectos, donde vamos a hablar de lo que son los defectos de calidad, ¿no? Por ejemplo, aquí, como podemos visualizar, ¿no? A ver, aquí tenemos prácticamente lo que es la consistencia del fruto, ¿no? Consistencia del fruto, y aquí está blanda, ¿no? Lo agarra con el material y, ¿no? Se aplasta, ¿no? Como un colchón. Entonces, esto prácticamente está blanda, pero aquí, mira, está, ¿no? Y con su consistencia dura, ¿cierto? Y está normal, o sea, esto está bien. Ahora, por otro lado, también vamos a tener, ¿no? Estos defectos de la fruta. Vamos a tener rajadura, ¿no? Mayormente, y esto va a ser por exceso de fertilizantes, ¿no? Por exceso de algunos elementos nutricionales, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esto, justamente eso es lo que hemos visto, ¿no? Lo que es el bloom, ¿cierto? Este bloom ha sido limpiado, mira, brilloso.
Igualmente aquí también. Entonces, con estas características, la fruta no está permitido tampoco. O sea, es de mala calidad, se ha limpiado el bloom. Y esto tiene, ¿no? Tiene poca durabilidad en cuanto a lo que es la conservación de la misma fruta. Por eso tenemos que mantener con bloom, ¿no? Al 90%. Mira, por ejemplo, aquí tendrá, pues, es mínimo, si nos damos cuenta, es mínimo, ¿no? Será un 95% de bloom que tiene. En este caso será 90%, ¿no? Un poquito ahí que se ha limpiado bloom. Entonces, esto es lo que debemos de tener en la fruta, ¿no es cierto? Entonces, defectos de calidad, ¿no? En cuanto a lo que son los defectos de calidad, vamos a agrupar a todos los parámetros que no tienen evolución en el tiempo, ¿no? Y vienen desde la cosecha. Esto va a venir desde la cosecha, obviamente. Por eso, cuando somos como supervisores de calidad en el procesamiento fresco de arándanos, mayormente tenemos que hacer bastante exigencia al campo, desde incluso desde la fertilización, entre otras, se tiene que ya trabajar ahí de la mano con los ingenieros de campo, los que están a cargo de campo, ¿ya? El BPA, ¿no es cierto? La fertilización, el riego, que también juega un papel importantísimo, entre otras. Entonces ya tenemos que prevenir desde ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver la siguiente tabla donde vamos a detallar los defectos de calidad que puede presentar el arándano y su porcentaje de tolerancia. Ya, aquí tenemos entonces defectos de calidad en los arándanos, ¿no es cierto? Donde tenemos los defectos, tenemos la definición y la tolerancia, ¿no? Bien, por ejemplo, frutos verdes, ¿no? Tiene que ser, ¿no es cierto?, prácticamente mayor al 5%, ¿no? O sea, fruto verde, o sea, no tiene que ser tolerado. O sea, cuando es mayor, no. Entonces corresponde todo el fruto que presente, ¿no? Que presente más del, prácticamente más del 5% de, ¿no? De su superficie de color. O sea, no puede. Y tolerancia va a tener al 2%. Así es. Ya entonces, frutos verdes al mayor al 5% de la superficie del fruto, no están, o sea, no está, eso sería un defecto, ¿no? Entonces ya es un defecto. ¿Por qué? Porque no está, o sea, tiene, ¿no? Mayor al 5% del fruto verde. Entonces corresponde como un fruto que presenta más de 50% de superficie de color verde o sin color. Tolerancia solamente 2%. Y también tenemos lo que son los frutos rojizos, ¿no? En cuanto a lo que son los defectos. Cierto, área también a mayor a 5%, que son aquellos frutos que presentan más del 5% de su área de color rojo rojizo, ¿no? También tolerancia solamente 2%. ¿Ya? Y otro defecto que tenemos es el déficit falta de bloom, ¿no? Mayor de 1 a 3 de área del fruto, ¿no? Un tercio prácticamente. Un tercio que se consideran todas las frutas que tienen menos de un tercio del cubrimiento natural de la pruina o lo que es el bloom, ¿ya? Que tolerancia vamos a tener 4%. ¿Ya? Muy bien, y bueno, y pues los frutos, ¿no? Se presentan lesiones superficiales provocadas por el roce de las manos, ¿no? Por las plantas o por el haz, ¿no? Por las manos, por la misma cosecha, por las plantas, mayormente puede ser por el defecto del viento, ¿no? Que se va a tener va a generar movimientos de la planta y ahí se pueden, ¿no? Prácticamente se roza, ¿no? Y también puede ser afectado por las heladas. Ya lo que es el race, lo que decíamos, o cicatrices, también, que solo se consideran, ¿no? Es un defecto también, lo que le decía, lo que es el race, ¿no? Que son cicatrices, ¿no? Mayormente causadas por el agente patógeno, lo que le decía, lo que es el TRIPS, que solo se consideran aquellos frutos que presenten daños iguales o superiores al 10% de la superficie. Tolerancia que podemos tolerar, o sea, esto no es que, oye, pero
Anteriormente había una tolerancia, no es eso, sino que esta cantidad puede pasar, o sea, un poco, porque nunca la vida va a ser perfecta, o sea, todo, ok. Entonces, al evaluar, cuando tú haces tu muestreo, puede ser permitido esta cantidad, ¿cierto? En la fruta, en la unidad de esto, ¿no? Raset 10%, pero, ¿no? En tu exportación, ahí, el 2%. Ya, entonces son los defectos de calidad en los arándanos, ahí tenemos los defectos, la definición y la tolerancia que puede pasar. Seguimos. Por ejemplo, daño por insecto. No, daño por insecto no son aquellos frutos que presentan daños originados, ¿no es cierto?, por picadura de larvas de insectos, de grillos. ¿Ya? Y está permitido al 2%. Y otro tenemos lo que es restos florales, ¿no? Restos florales, lo que le decía, que se va a encontrar en la corona de la fruta o dentro del recipiente que lo contiene. Permitido, ¿no? Tolerante, o se tolera al 3%. ¿Ya? Y también tenemos lo que son los frutos con, ¿no? Con pedicelo, las hojitas, ¿no? Y presencia de la estructura vegetal que mantiene unida a la fruta y la ramilla. Y también tolerancia tenemos 3%. Por otro lado, tenemos lo que son los deformes, que también es un deforme, mayormente viene por la misma fisiología, que a veces va a presentar ciertas variedades, ¿no? Va a jugar un papel importantísimo ahí lo que es la variedad. Algunas variedades se van a presentar pocas, en otras un porcentaje alto, ¿no? En lo que son los deformes, ¿no es cierto? Entonces, pues deforme es una forma redonda, ¿no es cierto? U volada, ¿no? Característica de de cada variedad, que está permitido al 3%, la tolerancia. Y otro defecto que tenemos son, ¿no? Ligeros golpes o magolladuras, ¿no? Que estos daños se proceden mayormente al momento de la recolección, ¿no? En la cosecha. Ya también está tolerado al 3%. Muy bien. Y tenemos lo que es el defecto de condición, ¿no? Defectos de condición en los arándanos. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que es el defecto de condición en los arándanos, ¿cierto? En donde vamos a hablar de la fruta blanda, en donde va a ser tolerado con, ¿no? Con 2%, ¿no es cierto? Y también tenemos frutos de lo que es con machucón, ¿ya? Frutos con machucón, también tenemos la tolerancia de 2%. Muy bien. Y lo otro es, ¿no? Lo que es deshidratación leve, ¿ya? Deshidratación leve, prácticamente, ¿no? Que también está, ¿no? Tolerado al 2%. ¿Ya? Muy bien, y tendríamos lo que es desgarro pedicelar, ¿no? También que por el prácticamente también se genera pues a la hora de la cosecha, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Es aquella fruta que presenta un desprendimiento de lo que es la epidermis que rodea la zona del pedicelo, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí también tolerancia al 2%. Daño mecánico. También tenemos tolerancia de 2%. Ya estos son entonces defectos de condición en los arándanos. Ya, ya ahí tenemos defectos de inocuidad, ¿no? Estos defectos alteran a la inocuidad del producto y pueden provocar enfermedades al consumir directo. Ya, y esto de inocuidad, ¿no? O sea, no están libres de contaminantes, ¿no es cierto? Como defectos no críticos y no son aceptados.
Y estos defectos se detallan aquí en la tabla. ¿Ya? Entonces tenemos defecto de inocuidad en los arándanos. ¿No? Lo que son los defectos, ahí tenemos pudrición. O sea, pudrición no podemos permitir, o sea, 0% libre de pudrición. ¿Ya? ¿Qué más? Hongos tampoco no está permitido, ¿no? 0% de hongos. Insectos tampoco, 0%. ¿Ya? Entonces, todo eso no está permitido. Seguimos, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, en lo cual hablemos de lo que es la autorización sanitaria, ¿no? Y de acuerdo con el reglamento de lo que es la inocuidad alimentaria, el decreto supremo 004-2011, AG, aplicado por el diario El Peruano, por ejemplo, en Perú, los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación y lo que es la importación deben contar con autorización sanitaria otorgada por el SENASA. Y lo mismo, no solamente este reglamento de inocuidad alimentaria va a tener en Perú, sino todas las nacionalidades, cada estado tiene su propio reglamento de inocuidad. Y así vamos a tener entidades como SENASA que nos va prácticamente que nos va a controlar, ¿no es cierto? Que quien también nos va a certificar para la exportación. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Pasos para obtener la autorización sanitaria, ¿no? El encargado, pues que debe presentar los siguientes requisitos, ¿no? Primero, solicitud según el formato establecido, copia manual de buenas prácticas de manufactura, lo que es BPA, ¿no? BPA, como también lo que es el BPM, bueno, BPA va a ser de campo y lo que es de manufactura va a ser lo que es el BPM. Y de acuerdo a los lineamientos establecidos por lo que es el Códex Alimentario. Y copia del plan de análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿ya? Y de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Códex Alimentarios. Y planes operativos estandarizados, ¿no? Lo que es la sanitización. Y plan interno de rastreabilidad según lineamientos establecidos por el SENASA. El flujo de operaciones proyectado con el plano, ¿no es cierto? Con el plano de construcción del establecimiento y copia de certificaciones de calidad, ¿no es cierto? Sanidad o similares que apoyen las operaciones realizadas de contar con ellas, ¿no? Boleta de depósito bancario según tasa establecida. Muy bien. Muy bien. Ya y seguimos ahí. Por ejemplo, seguimos con SENASA, que el área de inocuidad del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, por ejemplo, puede realizar inspecciones después de que el establecimiento obtenga su autorización sanitaria, ¿no? Con la finalidad de verificar que la planta cumple con las condiciones con las que puede ser certificada. De no ser así, la autorización puede ser suspendida hasta que sean levantadas, ¿no? Las no conformidades. O si de las condiciones son críticas, la autorización puede ser cancelada. Así es. Entonces, lo que va, ahí prácticamente va a inspeccionar es, ¿no? El SENASA, ¿no? Y ahí tenemos también requisitos fitosanitarios, ¿no? Las certificaciones fitosanitarias, ¿no es cierto? Entonces, ahí también igualmente tiene que ver la SENASA, lo que nos va a dar certificación del lugar de producción. Entonces, el arándano, como sabemos que es un fruto considerado hospedero de lo que es la mosca de la fruta, ¿no? Mayormente lo que es Anastrepa fraterculus o lo que es el Ceratitis capitata, ¿cierto? Que es por ello que se realiza una inspección para comprobar que la carga se encuentre libre de esta plaga. ¿Por qué? Porque es una plaga cuarentenaria, ¿no es cierto? Y como requisito para la exportación, los lugares de producción, como también las plantas empacadoras, deben contar con certificación sanitaria emitida por el SENASA. ¿Ya? Es certificación del lugar de producción. Lo mismo también tiene, ¿no? Ahí va a trabajar lo que es la SENASA. Y la finalidad de la certificación, ¿no? Es garantizar que el lugar de producción cuente con un plan de manejo fitosanitario que permita
controlar y reducir los riesgos de esparcimiento de las plagas, ¿no? Reguladas a través del producto a exportar y que los productos químicos empleados se encuentren dentro de los parámetros establecidos en la normativa peruana, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una normativa número 128. Igualmente, vamos a tener, como les digo, en cada estado nuestras normas. Y esta entidad otorga un código al lugar, ¿no?, de producción que está compuesto por 10 dígitos, ¿no? Y al inicio de cada temporada de cosecha, el productor debe certificar su lugar de producción. No es que ya certifico una vez y me sirve de por vida, no. Sino esto se tiene que hacer en cada temporada, en cada campaña, ¿no? Se tiene que hacer la certificación que se requiere. ¿Ya? Y tenemos lo que es la certificación de planta empacadora, ¿no es cierto? Aquí igualmente el super, ¿no? El supervisor de calidad, ¿no? El representante de la planta tiene que presentar una solicitud para la certificación a través de lo que es la ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Y antes de iniciar sus actividades con fines de exportación. Entonces, la certificación se debe realizarse para cada cultivo o producto que se va a exportar de acuerdo al procedimiento, ¿no? Lo que es la certificación sanitaria y lo que es fitosanitaria de productos vegetales destinados a la exportación, para lo cual se requiere presentar la siguiente documentación, ¿no? Lo que es el manual de buenas prácticas de manufactura, plan de rastreabilidad, copia de certificaciones externas y flujo de operaciones proyectadas en el plano de construcción. ¿Ya? Igualmente, ahí tenemos lo que es la certificación de planta empacadora, en donde, ¿no?, también va a trabajar SENASA. Entonces, SENASA, ¿no?, como bien sabemos, es el mismo organismo que va a realizar la inspección, en donde va a verificar que se cumplen las condiciones de resguardo fitosanitario e inocuidad y a su vez aprobar la inspección, ¿no? Que se le asignará un código a la planta empacadora y se va a emitir un certificado. Si durante la inspección se encuentran algunas irregularidades, SENASA no va a dar un plazo determinado para poder levantar las observaciones y se programará una nueva inspección con la finalidad de verificar el levantamiento de estas. ¿Ya? Igualmente, de lo que hemos hablado ya, lo que es certificado fitosanitario, ¿no? SENASA va a inspeccionar, ¿no? Y pues inicia con la revisión de los requisitos fitosanitarios de exportación y luego, ¿no?, va a entregar al inspector el resumen de la conformación de envío en el que se detallan los datos del productor, cantidad de materia prima empleada para la producción de la carga a embarcar en el packing list, ¿no es cierto? Y si todos los documentos están en orden, el inspector procede a realizar la inspección de la carga de forma, ¿no?, de forma parte del embarque. ¿Ya? Y lo mismo ahí tenemos lo que es certificado fitosanitario. ¿Ya? Y para terminar, aquí tenemos lo que es el Cold Dreaming, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, igualmente en lo que es el Cold Dream, ¿no? Dreaming, que es un tratamiento frío, ¿no? ¿No es cierto? El cual es, ¿no?, el tratamiento al cual se somete pues la fruta una vez que se encuentre dentro del contenedor. Entonces, no solo para envíos, ¿no?, marítimos, ¿no es cierto? Y lo que permite eliminar los estados inmaduros de la mosca de la fruta, sometiéndolas a bajas temperaturas mientras la carga viaja, ¿no?, en los reefer, ¿no? Y este tratamiento depende del país de destino de la carga y no todos lo requieren. Y los parámetros de tiempo y temperatura son establecidos por la autoridad fitosanitaria de cada país. Entonces, con esto estaríamos exportando nuestra fruta arándano fresco. Bien, muchas gracias, ¿no? Entonces, ahí tenemos los requisitos que tenemos que cumplir como supervisor de calidad en frutas de arándano. Ahora sí, si habría alguna pregunta respecto al tema, adelante, les escucho.
Muy bien, al parecer no tenemos preguntas. Entonces, muchas gracias a todos los participantes y pues las personas que van a solicitar su certificación, hay que comunicarse pues a los números que aparecen en la pantalla. Y igualmente el material se le va a estar pasando, solamente hay que solicitar a la asesora académica. Muchas Una gracias. consulta, ingeniero, podría ser una consulta, ingeniero. Adelante. Quisiera saber qué tipo de envases más o menos podría para que dure un poco más lo de la fruta, ¿no? Así naturalmente, para poder exportar o distribuir en otras provincias. Pero sin utilizar ningún preservante, ningún aditivo químico, ¿no? Mayormente en cuanto a lo que son los materiales que se va a utilizar, no son materiales de, ¿no? Acrilotrícnico y lo que son los plásticos, ¿no? Plásticos descartables que son utilizados. Pero lo más importante para poder, para poder exportarlo, aparte de todos estos materiales, es mantener, ¿no? Los niveles de temperatura, como les decía aquí, esto, ¿no? Lo que es el tratamiento de frío, que no solamente te ayuda pues para tratar de lo que es la mosca de la fruta, sino también en mantener fresca la fruta, ¿ya? Y vamos a tener pues pequeños tuppers, mayormente son utilizados para exportación de arándanos, que es a base de plásticos, que tiene sus diseños, ¿cierto? Para que pueda entrar, para que pueda refrigerarse también, para que pueda entrar el frío y que se mantenga pues frescos. Lo común que se utiliza. Y como te vuelvo a mencionar, este tratamiento frío nos va a ayudar bastante incluso a controlar ciertos plagas que pueda tener la fruta. Uno de ellos, mosca de la fruta. Todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Bien, muchas gracias igual a todos y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.